Celebró el Pleno del Cabildo el primer debate del Estado de la Isla, una sesión de desarrollo y contenido diferenciado de las que habitualmente se celebran en la institución, y que estrenó un formato donde la situación económica y social del Hierro centró las intervenciones de los consejeros, que valoraron positivamente este tipo de debates. En las próximas horas podrán ver íntegramente la sesión en Gaceta del Meridiano. Bueno, hay una conclusión básica y es que la agrupación independiente, la presidenta, empezó hablando del futuro y acabó hablando de la ley electoral canaria. Poco o muy poco dijo de cuál es el problema de los herreños y qué es lo que se ha hecho hasta ahora, qué es lo que ha hecho el Grupo de Gobierno para mejorar la situación de los herreños. Nosotros hemos intentado contraponer lo que está haciendo ahora el Grupo de Gobierno con lo que hicimos nosotros. Evidentemente, desde luego, la situación en la que estábamos en el 2011 es muy diferente a la actual y yo digo que hicimos con mucho menos dinero, muchísimo más de lo que está haciendo el Grupo de Gobierno con dinero que le sobra. Le sobró 10 millones en el 2015 cuando dijeron que le habíamos dejado el Cabildo como un solar, le sobraron 10 millones. Y le van a sobrar más de 10 millones en el 2016 y en el 2017, a este paso, le van a sobrar más de 20. Por lo tanto, nefasta gestión, tengo que decirlo de esa manera, lo siento, por parte del Grupo de Gobierno y, desde luego, nuestra colaboración, porque parece que están perdidos, nuestra colaboración en ayudarles, sobre todo con un problema básico del Hierro, que es el desempleo. Están perdidos con el tema de desempleo. De esta manera la gente no va a comer hasta final de legislatura. Por lo tanto, son temas que son inaplazables. Tenemos que coger el toro por los cuernos y tenemos que luchar contra el desempleo ya. ¿Con planes de empleo? Y poner sobre la mesa que se ha hablado poco sobre la realidad insular. Nosotros hemos intentado poner sobre la mesa la dificultad económica que sufre que tienen muchas familias en esta isla, hablar también sobre posibles alternativas a lo que se está haciendo a día de hoy, como potenciar la economía, digamos, la economía de los cuidados, la eficiencia energética, ampliar el autoconsumo en la isla, desarrollar la rehabilitación de viviendas y edificios públicos, cuestiones que generarían empleo y que, sin embargo, pues no se tiene a bien llevar a cabo por parte del equipo de gobierno. Nosotros hablamos de la realidad insular, pero también de alternativas y propuestas que nos quedamos sorprendidos cuando el consejero de infraestructura de recursos hidráulicos mencionó que no había otra propuesta salvo del Partido Popular. Nosotros encarecidamente le recordamos lo que hemos dicho y expuesto en la exposición y que la situación y que intentar derivar las cosas a poner en duda determinadas actuaciones de los funcionarios en lugar de poner sobre la mesa lo que nosotros hemos puesto, que al final la actividad económica está manejada por otros lazos y no solamente por el funcionamiento de la institución, pues nos lleva a recordar que requerimos una actuación transparente y mayor participación pública, alternativas que generen empleo y sobre todo en el desarrollo de las renovables y además que la gente lo deje de pasar mal mediante políticas activas de empleo. Bueno, el debate se sabe que es eminentemente político y es pues ver cómo está la isla ahora mismo. Nosotros desde el Partido Popular hemos venido con propuestas de mejora y sobre todo con un tono conciliador. Yo creo que nosotros tenemos que buscar fórmulas porque la isla está en una situación económica cada vez peor. Proponemos y decimos que necesitamos planes de empleo, que necesitamos turismo, que necesitamos muchísimas cosas con el dinero que además ahora sabemos que hay, puesto que el Gobierno de la Nación ha puesto 429 millones para Canarias, de los cuales al Hierro también le va a tocar. Esto nosotros sí que insistimos que ha sido gracias a la mejoría de la economía y gracias al esfuerzo y el sacrificio que han hecho los españoles en estos años atrás con el Gobierno del Partido Popular, que somos conscientes de que las medidas han sido unas medidas duras, de que han sido poco populares, pero gracias a eso ya no hablamos de recesión y ya no hablamos de economía en mal estado. Estamos hablando de que España es uno de los países que más crece en Europa y que ahora mismo pues nuestra economía mejora. Mejora en España, pero no mejora en Canarias y tampoco en el Hierro. Por tanto, esas propuestas que nosotros hacemos son propuestas para mejorar nuestra vida y la calidad de vida de todos los herreños. Yo creo que es interesante poner de relieve un dato que pusimos sobre la mesa, es decir, en esta situación de crisis que estamos en la isla, en la que el paro es un problema fundamental, la obra pública tiene un efecto muy positivo en dinamizar la economía y la creación de empleo. Y hemos resaltado el dato de que el convenio de carreteras en los últimos 11 años, que estaba previsto una inversión de 33 millones de euros para la isla del Hierro, solamente se ha invertido 1.420.000.
y este déficit en inversión en infraestructuras es uno de los factores que ha contribuido a que se lastre de forma tan notable la economía y el paro en la Isla del Hierro. Sí, bueno, son los temas que realmente le preocupa a los herreños. El tema del paro es el fundamental, es el gran problema que tenemos los herreños, y las diferentes formas de afrontarlo fue lo que se trajo al debate. Hay quien piensa que los planes de empleo tienen que ser unas ayudas sociales, y hay otros que pensamos que los planes de empleo deben ir asociados a una formación, a unas infraestructuras que queden para posteriormente para poder explotar y que beneficien a la isla, y esa fue la discusión. Hay formas de que se cree empleo, hay diferentes formas de buscarlo, ¿no? Las conclusiones son aquellas que pueden arrojar los datos objetivos que se han puesto sobre la mesa, principalmente en lo que es la consecución de una escala ascendente de lo que nos debe de ocupar y preocupar, que es la recuperación de la población activa que tenga acceso a un trabajo digno y un trabajo de calidad. Esos indicadores, objetivamente, revisadas las fuentes oficiales, han mejorado, tanto la ocupación activa como ha subido, como la población ocupada, y ha descendido el paro. 5 dígitos con respecto al grupo de gobierno anterior. ¿Pero eso es lo que nos debe mantener contentos? No. No podemos cejar en nuestra lucha de mejorar estas cifras hasta que no consigamos unas cuotas de bienestar que vengan llamadas a garantizar el desarrollo personal y profesional de las personas que quieren, aman y desean vivir en la Isla del Hierro. Indicadores en torno a todos y cada uno de los segmentos económicos que configuran el proyecto de sostenibilidad de la Isla del Hierro se basan en arrojar datos positivos, mejorables, siempre mejorables, porque la lucha es constante, como son los mejores datos después de 6 años en el ámbito turístico, o el reactivar o recuperar un sector agónico, el sector primario, que se había olvidado por la corporación anterior. Poco a poco iremos construyendo esa filosofía que sobrepese que en este proyecto todas las personas caben, que lo importante es tener programa y que el programa se tiene que financiar. Se nos ha gustado.